Now please join me in welcoming this morning's honoree from the Republic of El Salvador, First Lady Gabriela Roberta Rodriguez de Bukele, for her remarks. Su Alteza el Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum, Presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, Presidente y Director Ejecutivo de Emirates Airline and Group, y Presidente del Comité Superior de la Expo 2020 y demás autoridades presentes, honorables comisionados generales, directores de diferentes pabellones de los países participantes de la Expo Dubái 2020, estimados miembros de la diáspora salvadoreña presentes, invitados especiales, señoras y señores. Qué alegría estar aquí, a más de 14.000 kilómetros de distancia desde mi país, para contarles un poco sobre él. Muchos de ustedes tal vez no lo conocerán, o supieron de él hasta hace muy poco tiempo, pero estoy segura que lo sorprenderá. Este es un pequeño país que sueña con ser muy grande. Este país es El Salvador. El Salvador es uno de los países más pequeños del mundo, con tan solo 21.000 kilómetros cuadrados. Pero dentro de ese pequeño territorio tenemos cientos de volcanes, más de 30 lagos y lagunas, más de 300 kilómetros de hermosas playas. Pero lo que hace mágico a este pequeño territorio es que podemos recorrer todas esas bellezas geográficas en un solo día. Imagínense ver el amanecer en la playa, almorzar en uno de nuestros pueblos ancestrales, ver el atardecer desde un volcán y regresar a disfrutar de la ciudad. Todo esto en un mismo día. Sí, somos un país pequeño, pero con mucha riqueza natural, histórica, gastronómica y cultural. El Salvador también tiene otra característica sorprendente. Estamos ubicados en el centro de América. Unimos América del Norte y América del Sur. Estamos ubicados en el corazón mismo del continente. Yo creo que por eso somos tan cálidos y apasionados con todo lo que hacemos. Pero como pueden imaginarse, explicar en pocos minutos todo lo que significa un país es algo complicado. Así que intentaré explicarlo con una metáfora. Yo siempre he creído que El Salvador es como un gran tejido, hecho por miles de millones de hilos que se van uniendo, transformando, creciendo, rehaciendo y van dejando patrones de colores y figuras maravillosas. El Salvador es ese telar donde se entrelazan nuestras raíces ancestrales, donde encontramos a los lencas, cacaoperas, yortís, nonhualcos y nahuas, las raíces europeas, asiáticas, africanas y, por supuesto, nuestras raíces árabes. Somos una compleja mezcla de hilos, raíces, formas de pensar y formas de ver el mundo. De esos hilos nace nuestra riqueza más importante, nuestra gente. Somos nuestros agricultores, pescadores, trabajadores, profesionales, estudiantes, artistas, bailarines, escritores, poetas, músicos, pintores, escultores, grafiteros, diseñadores de moda. Pero también somos nuestros artesanos, que trabajan la materia prima y la convierten en ropa, en hamacas, en petates, en abanicos. Artesanos que trabajan barro y lo convierten en arte. Somos la generación que ha empezado a cambiar el rumbo hacia la dirección correcta, donde prevalezca la educación, la paz, la cultura, el progreso, la familia, nuestra primera infancia y que las oportunidades sean realmente para todos. No estamos aún donde queremos, porque nuestros sueños son muy grandes, pero sin duda estamos avanzando y muy rápidamente. Tampoco ha sido fácil, porque nos ha tocado enfrentar muchas batallas, pero tenemos un pueblo valiente y comprometido con construir un mejor porvenir. Lo estamos haciendo caminando junto a nuestra gente, tomando cada uno un hilo y tejiendo paso a paso una nueva historia. Hoy podemos decir que estamos demostrando la gran capacidad que tenemos de crecer y asegurar una vida mejor para cada uno de nuestros habitantes. Gracias a la Expo Dubai por darnos un espacio para demostrar lo que somos y lo que estamos haciendo para construir un nuevo El Salvador. Tejematzán Netay Tupal, que en náhuatl significa somos lo que es nuestro. Muchas gracias a todos.